Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium. ¡Va campana! ¡Qué sonido bonito! Por favor, aprovechen a agradecer todo en la vida cuando suena la campana, porque es una energía de alta frecuencia, ¿sí? Y una energía de abrir portales y de abrir portales. Cuando los portales se abren, chicos, por favor, seres divinos, agradezcan. Todo, agradezcan lo bueno y lo malo, porque cuando tú eres un ser humilde, ¿sí? Y estás dispuesto a entender que la vida, estamos en un aprendizaje, ¿sí? La vida misma se encarga de beneficiarte luego, ¿sí? Primera energía, apego al pasado. Esta carta no me salía hace mucho, es un 5 de copas. Mira cómo estás ahí con tu mente anclada en el pasado, ¿sí? No logras sacar tu mente del pasado. Esta energía hacía mucho tiempo que no me salía. Me salen otras parecidas, pero esa hace mucho que no la veía. Hay energías como que salen más que otras, ¿sí? Es como que el mundo está con determinada energía y por supuesto se reduce, se transmite y se proyecta en todos los signos. Hay cartas que son muy salidoras, hay cartas que son no aparecen nunca. Supongo yo que cuando haya una transmutación de energía pronto, de los planetas y todo eso, no está saltando tu energía, por eso estoy hablando. Aquí está, vamos a ver, el control, un rey de espadas, un 10 de bastos, un 10 de bastos, todo el mundo, somos el mundo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Jesucristo! El maestro y el sol de la inocencia. Las dos cartas más poderosas. Gracias, 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 porque luego de estas energías de apego al pasado y de querer tener el control de algo en tu vida, y luego de este 10 de bastos que habla de mucha carga, ¿sí? Mucha responsabilidad, que te llegue el sol y el maestro es para aplaudir, porque aquí estas situaciones de apego se van a solucionar. Aquí tú vas a tomar, va a llegar la felicidad, así literal, va a llegar la felicidad con el sol, la prosperidad, vas a poder soltar toda esa responsabilidad. El maestro es una energía de muchísima sabiduría. Es como que tú vas a aprender mucho de este pasado, de ese apego, de esa cuestión de hay algo en el pasado que no lograste soltar. Te sientes como que cargado, demasiado cargado, como que tus hombros, llevas al mundo en tus hombros, ¿sí? Pero viene el sol y viene a liberarte de ese karma quizá, o te viene a dar la fuerza o las garras o la energía necesaria para que tú comiences un nuevo caminar, ¿sí? Un proyecto con sabiduría, no con tristezas ni con apegos al pasado. No, 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 no. Todo lo contrario, ¿sí? Acá tengo una mente obstruida, una mente que no sabe para qué lado sale, y aquí tengo una mente sabia, una mente que tiene como corona la luna, la sabiduría, todo lo que tiene que ver con los cambios de los tiempos. Tengo el sol y tengo la luna acá, señores y señores, tengo el día, la noche, tengo todas las oportunidades para que a ti te vaya muy bien. Utiliza, por favor, esas energías, porque si no pasan de largo por ti, ¿sí? Muy bien. Para el amor, para mi ser divino, ¿cuál es la energía para el amor? Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Aquí muchas veces una persona está perdiendo el control o se siente muy cargada o muy sobrecargada, así mucha responsabilidad, muchas preocupaciones, pero no sabe pedir ayuda. No sabe pedir, puede ser orgullo, ¿sí? Bueno, aquí el tarot dice, busca a tus amigos, busca a alguien que te va a llevar a esta felicidad del sol y del maestro. Puede ser inclusive un mentor, un maestro espiritual, alguien que te ayude y que te oriente para salir de ese control del pasado, para soltar ese control y poder vivir una vida mucho más plena, ¿sí?
busca una persona más madura, porque acá el maestro habla de una persona muy sabia, así con mucha cultura, con mucho estudio, con mucha vivencia, con mucha experiencia, quizá esa idea sería buena. El romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Acá hay un romance en puerta para los solteros, para las personas que abandonen este problema. Acá viene el sol, viene la alegría, viene el romance, viene el amor, viene un amor nuevo. Si ya tienes una relación, viene una cuestión renovada, una cuestión superada, ¿sí? Una cuestión de superación. Seis de espadas. Mira la cuestión del apego al pasado y este seis de espadas, una persona que está muy herida, lleva las espadas encima y se va, se quiere ir, se retira, sigue su camino, suelta todo y toma control de tu vida, se retira, te retiras. O hay alguien que se fue de tu vida también, ¿sí? Hay alguien que se fue de tu vida en forma drástica y bueno, y ahí es como que te descolocó un poquito. Bueno, clarifícame el control, ese rey de espada, por favor. Tecnología, me dicen. Control tecnológico. Oh, ok, no sé qué significa. Yo simplemente digo, hay una persona con tecnología en las manos. Clarifícame, por favor, ese rey. Inteligencia, me dice, una persona muy, muy inteligente. Tres de bastos. Aquí es cuando tú comienzas. Ves que hay una persona que tiene una varita mágica y decide, hace esta actitud que es como patear las palmas, tomas actitud, es un 3 y comienzas a tomar control, comienzas a hacer cosas por ti mismo. Vas confiado, vas a ir confiado y confiada, ¿sí? Vas a tomar ese coraje que te hace falta, ¿sí? Para comenzar a dar esos primeros pasos. Esos primeros pasos que son complicados. Clarifícame ese 10 de bastos. ¿Qué es lo que está soltando? El as de espada, la claridad mental. Mira cómo te levantas hacia arriba. Mira cómo levantas la justicia. La espada, chicos, el as de espada es el corte. Es el corte de algo que ya no te suma. Ese pasado, esas preocupaciones. Tú te entra de un día al otro. Te va a entrar el entendimiento. ¿Sí? El entendimiento de que, de dejar de pelear por un emperador, dejar de estar a la defensiva. Hay como una claridad mental en cuanto a algo que tenga que ver con los sentimientos, ¿sí? Algo que tenga que ver con los sentimientos. A partir de esta claridad mental que tú entiendes algo, tú es cuando te empiezas a liberar. Ahí te liberas y te vas para el sol y te vas a la felicidad. Porque en el momento en que tú entiendes las cosas, tú ya te liberas. Entiendes y aceptas, ¿no? Porque puedes entender y estar rebobinando y como en un círculo vicioso, ¿entiendes? Que va y viene, va y viene, va y viene y siempre repites el mismo patrón. Tú tienes que entender que las cuestiones del pasado, que eso, ese apego al pasado y esa falta de inteligencia o de una persona inteligente que te manipuló, ¿sí? Y tienes que avanzar, tú quieres avanzar, tu inconsciente dice, yo quiero avanzar, pero es como que te cuesta mucho. Ahora viene el sol, vamos a ver, te viene la claridad y el entendimiento. Necesito que entiendas básicamente que el entendimiento llega, pero tú necesitas tomar actitud. Vamos a ver si la tomas. Clarifícame el sol. Clarifícame el sol, por favor. Ahí está. Salieron 4 cartas, las vamos a poner así. As de palos. Ay, el 10 de espada. Miren cómo es el 10 de espada en este oráculo, en este tarot. Hasta los amigos se te van, ¿sí? No consigues ni agarrar tu escoba, que vendría a ser tu forma de sostenerte. Estás tirado en el piso, los cuervos están ahí esperando para comerte, ¿sí? Pero, a ver, por favor, tienes el sol. El sol anula el 10 de espadas. El 10 de espadas es un tema que ya...
Ya tienes que soltar, sí, porque acá nuevamente me sale el 9 de espadas. Por favor, ser divino, necesito que te sueltes. Son patrones mentales, son miedos que tienes en la mente. Necesito que empieces a salir de ahí. 5 de espadas, discusiones, lenguas filosas, discusiones familiares con personas, con alguien. Aquí hay discusiones. Y el as de palo es el comienzo. Aquí es cuando tú empiezas a entender, mira cómo está esta chica y empieza a observar los libros, empiezas a agarrar actitud. El fuego habla, el fuego es movimiento en el tarot. El as de pentáculos, el as de bastos, perdón, dice, aquí ser divino, vas a comenzar a cortar con todo esto, te va a venir el entendimiento. Si es una persona que te tiene apegada al pasado, vas a cortar con esa persona. Si es algo que te tiene siempre en la misma situación y repitiendo patrones, vas a alcanzar la sabiduría del maestro y la claridad que te va a traer el sol. Necesito que actúes aquí, ¿sí? Aquí estás muy inactivo y estás esperando que las cosas se solucionen por arte de magia y no se va a solucionar de esa manera, ¿sí? Necesito que actúes. Aquí está, me decían la primera y yo no entendía cuál era. Aquí está tu consejo. A ver, el último consejo de los ángeles. Aquí está. Los consejos de los ángeles es fundamental para que nos dé entendimiento de lo que te quieren decir. Dice, yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas. Pues se aproximan grandes cambios en tu vida. La sabiduría y el sol son cambios poderosos, ¿sí? Prepárate, viene algo muy bueno, muy nuevo. Confía, actúa conmigo. Yo es lo que te estoy hablando, tienes que actuar. Te dice el ángel, actúa conmigo. Mira, te doy dirección y pro. Propósito. Es un propósito de vida, es una meta alcanzar. Tienes que colocarte una meta, tienes que ir directamente a la sabiduría. Tu entendimiento, vas a tener el entendimiento. Tienes que parar con este círculo vicioso de bloqueos mentales y con ese apego al pasado. El romance está en puertas, pero ese romance solamente va a llegar renovado si tú actúas. Dice el ángel, necesitas una luz poderosa porque se aproximan cambios poderosos en tu vida que son el maestro y el sol. Cree, por favor, toma estas palabras, vuelve a escuchar el video, cree, saca una captura de pantalla de esto porque esto es poderoso. Ahí te lo dejo. Saca una foto y hasta que no lo entiendas, y no te entre en el cerebro, no pares. Repítelo, repítelo. Tengo dirección y propósito. Yo tengo una dirección y un propósito. Yo tengo una dirección y un propósito. Me lo tengo y lo tengo y lo tengo y voy a alcanzarlo, voy a alcanzarlo, voy a alcanzar. Vienen grandes cambios en mi vida y me preparo para esos cambios. ¿Qué es este haz de basto? Ese es el comienzo de algo completamente nuevo, ¿sí? Y rápido. Eso es lo bonito de esta lectura, va a ser rápido, ¿sí? En la medida en que tú sueltes estas cargas de este 10, rápidamente se transforma y se ilumina tu vida. Depende de ti, ser divino. Namaste.